Mi gente bella y querida del canal, bienvenidos a este video del día de hoy de fragancias tumba gobiernos, fragancias para arrasar, notorias, de esas que llegas a un lugar y primero entra el perfume y después pasas tú. Este tipo de fragancias las comparto en el día de hoy, un top 5 junto a mi amiga del canal Memorias de un Perfume. Ella es Iracema. Muchas gracias, preciosa, por esta colaboración. Siempre es un gusto, pues, trabajar, digámoslo así, contigo, realizar estos videos. Gracias y a ustedes por estar ahí y abrir este video. Vamos a comenzar de inmediato a desglosar las 5 mías. No se olviden de pasarse por el canal de Ira también. Bueno, en primer lugar, la fragancia número 1, pues no diría que es la mejor, pero es la que cayó en el número 1 en el día de hoy. Pertenece a la casa Kenzo. Kenzo Perfumes, y este es el elixir de su línea Flower by Kenzo. Este es un eau de parfum o un agua de perfume, y puedo decirles que este es un aroma espectacular. Este perfume es mi favorito de los flowers que tengo, que conozco. Es tan atractivo porque esa rosa lo hace tan sensual. También lleva praliné este perfume y una nota frutal, creo que es frambuesa. Es fantástico porque su estela es bastante amplia. No es un perfume que digamos demasiado potente ni que te vaya a dar un dolor de cabeza al utilizarlo. Claro, esto varía de persona a persona, pero en mi caso es un perfume que me dura un montón de horas aplicado y que la gente se acerca, wow, qué rico tú hueles, qué es eso que llevas. Es un imán, un magneto para elogios. Si a ti te gustan, por ejemplo, los perfumes de la Nuit Tresor de Lancôme, el A La Folie y, por ejemplo, el Carés, este te puede encantar. No diría que es un dupe de ninguno de esos, pero sí están vinculados, no tienen una relación cercana. Esta fragancia, espectacular, simplemente arrolladora. Para mí, divina para la noche, es atalcada, lleva unas cuantas notitas atalcadas, pero como les digo, esto es frambuesa, praliné, vainilla. Wow. Si tú tienes este perfume, por favor, sácalo de ahí, de ese escondite y dale uso. Aunque sea ahora, para la cuarentena, para estar en tu casa, no importa. Este perfume te va a levantar todo, hasta la moral. Vamos a pasar de inmediato a nuestra siguiente opción. El siguiente perfume yo lo tenía guardadito. No sé por qué lo tenía tan escondido aquí en mi estante. Estaba debajo y al fondo, imagínense. Y cuando yo hago así y digo, pero ¿por qué tengo Ange Eudemont de Givenchy tan apartado, tan escondido? No puede ser. Este perfume es muy particular, no es nada de decir del montón ordinario, es un aroma muy bien elaborado. Es un eau de parfum también. Aquí les muestro un poquito de lo que es su empaque. Mucha gente dice que esto es muy místico, que esto parece como de bruja, que es una iglesia, no sé qué, no sé cuánto. Ángel o demonio, bueno, qué decirles, es así, es bipolar. Es muy tierno, pero a la vez es pícaro, es muy contentón, es picarón. Entonces también tiene un toque bastante, no sé, seductor, misterioso. Ese es el calificativo. Es muy misterioso este perfume. Esto lleva, señores, vainilla, azafrán, azucena, lleva abatonca y también tomillo. Es una conjugación súper especial, como les digo, no es una fragancia que tú la hueles todos los días y para mí, pues, es de ocasiones muy especiales. Se aprecia bastante su salida, su secado, todo. Esta fragancia puede ser muy duradera, por lo menos en mí, que tengo problemas siempre con que la fragancia me dure. Esta permanece como tatuada. Este perfume de verdad vale muchísimo la pena. Mucha gente me ha preguntado que si tengo reseña. Es que es tan antiguo ya que me da como cosa sacarlo y reseñarlo, pero si ustedes así lo piden, vamos a reseñarlo por el canal. Muy sensual. Las que andan conquistando por ahí ya saben, aquí tienen
un tremendo conquistador. Este es un arma de verdad fija para conquistar, para atraer. Es muy seductor este perfume y como digo, vas a arrasar. Te lo aseguro, arrasarás con Anshu Demon. Vamos a pasar ahora al número 3. Es una fragancia que está quizás muy quemada en el medio. Cuando digo quemada, quiero decir que medio mundo, titirimundachi, tiene este perfume en su haber. Pero como siempre digo, no a todo el mundo le queda igual una fragancia. Tú vas a potenciar y vas a ver los fuegos artificiales. Claro está, en los casos que aplique, ¿no? Estoy hablando del tabaco vanilla o tobacco vanille de Tom Ford. Este perfume yo lo he apodado cariñosamente el arroz con leche o mi leche en polvo hervida con canela, con especias. Es maravilloso. Lleva notas también, aparte de especiadas. Aquí hay unas notitas amaderadas. Lleva hoja y flor de tabaco. También, por supuesto, la vainilla, la verdad, la vemos en su nombre. Es una vainilla muy rica, muy especiada. Como digo, es sensual y este perfume es imposible que te lo pongas, chac, 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 que salgas y que la gente no lo note. Mucha gente lo puede encontrar demasiado femenino. Hay otra que lo encuentra como neutral, pero bueno, es unisex esta fragancia. A mí me fascina llevarla porque es que, sobre todo en épocas frías, en noches así donde baja la temperatura, hace fresco, porque es muy, muy fuerte. Este es uno de mis tumba gobiernos, la verdad. Lo que a mucha gente no le gusta de este perfume, por supuesto, es el precio. Tom Ford tiene los juegos muy pesados con sus precios, pero no podemos restarle mérito a una fragancia tan, tan bien conjugada, tan también pues universalmente elogiada. Claro está, te vas a encontrar con gente que dirá, no, no te pongas eso, pero en mi caso es uno de los pocos perfumes que cuando uso, donde quiera que me mueva, me van a preguntar, o mi marido incluso me dice, wow, qué perfumón tú llevas hoy. O sea, le gusta, es apreciable, es uno de mis tumbagobiernos por excelencia. Me encanta porque solamente necesito tres dosificaciones, chac, 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 y listo para la calle y que me aprecien, me van a apreciar donde quiera que yo llegue. Es fantástico, increíble. Ahora mismo que estamos en una época de quedarnos en casa, de confinamiento, me lo pongo cualquier día para sentirme bien. Y en cuanto a la gente que dice que es muy fuerte, pues les voy a decir que hay un dicho que reza que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Vamos a pasar ahora al número 4, que es un perfume de una casa nicho, no demasiado, demasiado conocida, pero gracias a Dios ya se está dando a conocer, Renier Perfumes. Y en este caso tengo uno de sus masterpieces u obras de arte. Este es el Kisses Rain. Si necesitan una reseña, les voy a dejar el enlace de este lado. Incluso lo sorteamos por el canal y una agraciada, una suertuda se lo llevó. Que levante la mano aquí debajo en los comentarios y que me diga, que nos cuente qué tal le está yendo con esta fragancia tan rica. No estamos hablando de una vainillita ñe, aquí es un perfume de peso, con una personalidad impecablemente, pues única, notoria. No puedo decir que este perfume es la copia. Puede ser que tenga un deje del Veuve Délicieuse de Christian Dior, pero no es igual. Este es un perfume que me dura todo el día, que llego, es muy sensual, es sexy. Es también de esos conquistadores, ¿no? Innatos. No, no hay que hacer mucho esfuerzo, la verdad, para tú llegar y ser apreciada o apreciado con esta fragancia. La conjugación de notas es increíblemente rica. Esto lleva bálsamo de Tolú, ámbar, algunas notas amaderadas como es el cedro y bueno, ¿qué les puedo decir? Almendra, esa rica y cremosita almendra, todo bien nivelado.
Todo para destacar, lo juro y lo perjuro, este perfume es espectacular. Kisses Rain es Eau de Parfum de Mancera. A mí me encanta esta fragancia, no lo puedo negar. La compré a ciegas y fue un acierto total. Déjenme decirles que el Coco Vanille es una fragancia que, a pesar de que tiene mucha simplicidad en su título, tú piensas, ah, eso es coco, no, eso es vainilla. Señores, no se lleven del cuento. Escudriñen bien lo que son las notas de esta fragancia, porque lleva incluso amaderadas. Esto lleva varias flores, creo que lleva flor de tiare, no creo, estoy segura. Lleva jazmín, lleva también ylang ylang, melocotón blanco por el lado frutal, lleva una vainilla muy rica que creo que es de Madagascar. Y bueno, aquí hay unas notas espectacularmente bien difundidas, bien difuminadas, difundidas. ¿Qué es eso? Bueno, mis amores, debo decirles que esta fragancia tiene muy buen desempeño. El rendimiento es magnífico. No puedes esperar nada, nada mejor a esto, porque dura horas. Se tatúa sobre la piel, necesitas pocas aplicaciones porque es muy intensa la fragancia. No te creas que te la vas a tener que vaciar cada vez, porque es posible que tumbes un gobierno o que salgas a fumigar a la calle, y no queremos eso, ¿verdad que no? No queremos ese tipo de tragedias. Entonces, ¿qué les puedo decir? Esta fragancia en mi haber es muy reciente y a mi hija le impresionó tanto que me dijo, mami, búscame ese perfume que tú tienes puesto, yo lo quiero ver. Y se enamoró de él también. Ya les digo, ella es quisquillosa con los perfumes avainillados y este la dejó embrujada, como a mí. Lo recomiendo muchísimo, claro está, trata de probar, no comprar a ciegas, como yo en este caso, que compré a ciegas, pero como dicen en mi país, la pegué y estoy súper contenta. Es más, me la voy a echar encima de lo que tenga puesto, no importa. ¡Ay, qué delicia! Porque, como les digo, es un coco y una vainilla que están bien distribuidos conjuntamente con las demás notas. Los acordes son fenomenales. Es un oriental vainilla, pero yo no diría que este perfume se limita a vainilla y coco, sino que tiene muchísimos matices interesantes, atractivos, impetuosamente notorios. Es espectacular, simplemente espectacular, y es un perfume, por supuesto, para arrasar. Aquí vamos a concluir en el día de hoy, no sin antes pedirles, no que se suscriban, aunque claro, bienvenido y bienvenida seas, si quieres suscribirte, claro que sí. Solamente quería decirles que me dejen aquí en los comentarios cuáles son sus perfumes, uno por persona, claro está. ¿Cuál es tu perfume para arrasar? Déjalo aquí en los comentarios y con esta pregunta vamos a concluir. Participen, por favor. Me gustaría saber cuáles son los perfumes que ustedes consideran tumba gobierno, arrasadores, avasallantes, así avasalladores. Gracias de nuevo a Iracema por esta colaboración. Pásense ahora por su canal a ver su top y sus opciones de perfumes para arrasar. Muchas gracias, Ira. Un beso grande, que se repita como siempre a tus órdenes aquí y a las órdenes de todos ustedes. Suscríbete al canal si llegaste hoy, si te caí bien, si te gustó mi labial rojo del día de hoy, suscríbete. Y nos veremos en el siguiente. Un beso grande.